Vamos a volver a nuestro living para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Un lujo contar con él aquí con nosotros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Estamos con Federico Accardi. ¡Hola, Fede! Integrante de Los Murciélagos. Fede, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Buen día, ¿cómo están? Bien. Excelente. Bien. Bueno, contentos de que estés acá con nosotros y primero que nada agradecerte por tu tiempo, por haberte tomado la molestia de venir aquí a Mejor de Mañana. No, gracias por la invitación, al contrario. Es un placer. Bueno, entrenando a full con los murciélagos. Muy pronto se vienen los Paralímpicos y me imagino que están ya con todos los preparativos. Sí, en realidad estamos en una parte muy intensiva, digamos, de la última preparación. Falta muy poquito. Y bueno, estamos con todos los cartuchos prendidos para poder llegar de la mejor forma y bueno, tratar de hacer un papel parecido al que hicimos ahora en el Grand Prix. Pero bueno, en que otro torneo, obviamente. Y con otra responsabilidad distinta, ¿no? Claro. Bueno, y en el Grand Prix, ¿contra quién se enfrentaron? ¿Contra diferentes selecciones de países? ¿Cómo, sí, cómo el es? Grand Prix en realidad es un torneo medio parecido, digamos, un simulacro a lo que son los Juegos Paralímpicos. Ah, bien. Como la previa. Claro, con ello nos enfrentamos a Tailandia, a España, a Japón. Sí. ¿Cuál es el equipo más difícil, Fede? ¿Pero cuál de esas fue las selecciones que más batalla les dio? Todo, porque hoy por hoy el fútbol para ciego está muy parejo y muy competitivo. Ajá. Entonces, y le ganamos a Tailandia un partido para el infarto que fue 4-3, así que... ¡Ahí jugadísimo! Sí, la verdad que fue muy bueno y fue creo que uno de los mejor partido que hicimos como equipo. Y bueno, y Japón fue la otra, obviamente, los locales. Y bueno, y estamos muy confiados. Mira, estamos viendo acá en pantalla, está pasando el partido contra Japón, nos dice el productor. La final. La final, hay algunas imágenes de lo que fue este torneo. Che, que no van a pasar el gol, es que me escapé porque me... ¿Te escapaste un gol? Claro, me van a echar el programa. No. ¿Hace cuánto que están los murciélagos? De Murciélago, ahí hace muchísimo, imagínate que en el 95 se crearon, en 1995, y yo estoy en la selección desde el 2006, yo ahora cumplí 32 años, y yo estoy de los 16 años en la selección, así que llevo una vida entera. ¿Y cómo van llegando los chicos para formar parte de la selección? Por la Liga del Fútbol para Ciegos Nacional, que se juega obviamente acá. Y los que se destacan, los convocan. Y claro, como todo, ¿no? Los técnicos van haciendo un análisis y bueno, los que van considerando que tienen condiciones, se los van llevando, se los prepara. También en Buenos Aires se arma una escuela que se llama Los Murciélaguitos. Bueno, la palabra te lo dice, son unos niños de 9 años en adelante que empiezan a incursionar en el fútbol y se los va preparando. En Buenos Aires hay un poco más de... Es un poco más, digamos, de fácil de llegar porque, bueno, por la conexión que hay, por el desarrollo. Acá en Mendoza es muy difícil porque, de hecho, acá ya no tenemos deporte para ciegos. Sin fútbol no hay, digamos, masculino. Se está haciendo el parte femenino, pero bueno. Es un debe que tenemos como provincia y, bueno, que en realidad habría que mejorarlo, una política de desarrollo para que muchos niños y niñas puedan realmente llegar al mismo lugar donde llegué yo y bueno, el día de mañana ser mejores que yo, que eso es el objetivo, y a través de este deporte poderle brindar una muy buena calidad de vida, de inserción social y bueno, y sobre todo de que ellos se puedan desarrollar como persona y que tengan las mismas posibilidades que cualquier niño. Yo siempre digo que gracias a la pelota he podido recorrer el mundo, conocer otras culturas, educarme también, si bien he tenido una educación muy buena de parte de mi familia, pero si yo no hubiese sido por la pelota, no me podría haber insertado de la manera que lo he hecho. Entonces yo estoy trabajando día a día para que muchos chicos y chicas se puedan integrar de la misma forma en todos los deportes, no solamente en el fútbol para ciegos. ¿Y qué propone Fede, ya que estás acá en un programa de televisión que está viendo muchas personas del otro lado? ¿Qué propondrías vos para que haya distintos deportes para personas que no ven? ¿Qué te gustaría que pase? Yo propongo que en realidad se atienda a que hagan políticas de estados a largo plazo donde se pueda mantener el desarrollo del equilibrio de un deporte para personas con discapaciad. Claro, porque creo que los clubes se animen a abrir un cupo y armar un equipo.
sé, en realidad lo que hay que hacer es... Los clubes no es una cuestión que no se animan, a veces no es una cuestión de animarse, a veces que lo que pasa es que no hay que capacitar al personal. Claro, entonces, bien, desde ahí hay que, de ahí está el desafío de, claro, de poder hacer diversas variantes para, bueno, para que sí se pueda capacitar ese personal. Y una vez que te capacitas no querés salir más. Mirá, mis entrenadores empezaron conmigo, no tenían ni idea cómo se manejaba un ciego dentro de una cancha. Y hoy preguntarles si no se animan a cualquier cosa. Se animan a todo conmigo, porque es cuestión de capacitarlo. Por supuesto. Y de saber que vos estás con una persona con discapacidad que tiene limitaciones, que hay cosas que no la puede hacer, pero en realidad tiene muchas virtudes como por cualquier supuesto otro deportista. Sí, Fede, ¿cómo son lindo, las prácticas Fede, sí, para llegar al partido? ¿Cómo es el trabajo previo? Ajá. La verdad que acá trabajo con... Nosotros realmente... Llevamos acá una planificación que nos manda del CENAR, ¿sí? Que nos manda Martín de Monte, el técnico de la selección. Sí. Yo acá tengo mi equipo de trabajo que en realidad que se llama Carlos Bogado y Martín Xavier. Son mis dos profes. Uh-huh. Y bueno, nos ponemos de acuerdo, trabajamos de forma integrada. Entonces, uno se trabaja lo que es la parte física y gimnasio. Uh-huh. Y otro se trabaja la parte física dentro del campo de juego. Bien. A eso nos integramos con chicos que ven con videntes para poder elevar el entrenamiento y uh-huh tener mayor dificultad. Entonces, cuando uno después va a Buenos Aires y nos juntamos con los pares, que serían las personas ciegas, uh-huh, tenemos un ritmo alto como si jugáramos todos los días acá en Mendoza con personas ciegas. Claro. Y Fede, bueno, si tuvieses que explicarle al que no conoce este deporte más o menos cómo son las reglas, se trabaja con una pelota de fútbol que es especial, sí, la ¿cómo pelota trabaja en realidad el arquero? Es una pelota de fútbol 5, para lo que ajá digan, lo que es el futsal, que es una sí pelota de medio pique, en la cual dentro tiene unas cápsulas que a través de girar hace el sonido. Ajá, como una especie de cascabel. Claro, se juega en una cancha de hockey sobre patines, para que más o menos ustedes entiendan las dimensiones. Uh-huh. El arco es el mismo que se usa en el hockey sobre césped. Ajá. Uh-huh. Lo que diferencia es que el arquero es vidente y no puede salir de su área delimitada. Bien. Y se divide en tres cuartos. Un cuarto lo maneja el arquero, el cuarto del medio son las indicaciones del técnico y el arco contrario tenés un guío llamador que te indica dónde está el arco. Claro, y entonces, por donde va la pelota, claro, por donde va la pelota, ellos van hablando y no se pueden pisar. Por ejemplo, si la pelota está en el área contraria, solamente habla mi guía y claro, el arquero del equipo rival. Ah, si va en el medio, bien, para que no se superpongan las voces. Claro. En cuanto habla algo en fuera del tercio, se le cobra falta para el equipo que está cometiendo la infracción, obviamente, que está hablando fuera de tercio. Claro, qué importante que es el rol de las personas que están afuera. Fede, me encantó lo que dijiste recién, las palabras que dijiste fueron justas y necesarias y seguramente tenés mucho más para decir y me encantaría que le des un consejo a cualquier persona que está viéndonos, más allá de la condición que tenga cada uno. ¿Qué les dirías? Es que en realidad, ¿vieron lo que vimos recién del video de Mariano Martínez? Sí. En realidad, nosotros nos tenemos que animar a hacer lo que nosotros tengamos ganas. Uh-huh. Sobre todo, lo que hay que proponer es que, bueno, que en realidad hay que trabajar en aspectos fundamentales como es la educación, sí, y el desarrollo del deporte, tomarlo como una parte de rehabilitación y una parte educativa y una parte formativa. Entonces, bien, creo que ahí todos nos tenemos que animar a hacer deporte, o por hobby, o porque queremos el día de mañana hacer un león, una leona, un murciélago, lo que sea, o solamente porque nos necesitamos para poder caminar. Hay gente que si no hace deporte, no hace pileta, no puede moverse de una silla de ruedas, entonces hay que apostar a esas cosas. Total. ¿Cómo pensás que está la sociedad, Fede, hoy en día? La sociedad, en realidad la sociedad, lo que tiene que estar la sociedad es un poco más comprensiva, hay que tener un poco más de empatía, hay que eliminar un poco las grietas, si vos sos de tal o tal cosa, porque eso también es lo que indirectamente termina haciéndote a un lado, ¿no? Entonces realmente nosotros tenemos que nada, que dejar y exigirle a quienes no gobiernan que realmente hagan políticas constructivas, uh-huh, todo el tiempo, si no tiene sentido. Uh-huh. Un aplauso. Sí. ¿Cuándo viajan a los Paralímpicos? En realidad no lo sé, sé que viajamos en una semana antes de los Juegos, nosotros competimos el 29 de agosto, bien, hasta el 5 de septiembre. Así que bueno, déjame mandar un saludo porque sí, le quiero mandar saludo a bueno, mi señora Vanessa, que bueno, que vamos a ser papá. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Felicidades! Así que estamos de 5 meses y medio, nos está esperando. ¿Nene o nene? Nos estamos esperando a Bastian. ¡Ay! ¡Qué lindo nombre! Esa noticia fue. Bueno, déjame
saludar en realidad a Noel Fernández Agasti, que en realidad me acompaña en este, en estas cosas, lo que es el desarrollo del deporte adaptado, porque bueno, me brinda un espacio para que yo pueda, digamos, acercar proyectos, y ella me está acompañando en esta tarea tan difícil que es conseguir viajes para poder yo estar en Buenos Aires, porque bueno, saben que la situación económica es complicadísima para todos, y yo estoy viajando cada 10 días, y bien nosotros tenemos unas becas de la Secretaría de Deporte de la Nación y del ENAR, pero bueno, imagínense que no me alcanzaría a patar cada 10 días pagando pasaje, entonces ella me colabora con el costo, y bueno, está para resaltarlo porque, bueno, de una u otra forma ya colabora para el desarrollo del deporte adaptado. Por supuesto, todo suma y cada uno aporta desde donde puede su granito de arena. Y bueno, un beso a mi cuñada que me está viendo y a Mónica, que están con ella. Y a toda la familia, a toda la familia. Todo el equipo, sin duda. Fede, te deseamos todos los éxitos. Ojalá la rompan en estos próximos torneos que se vienen. Y gracias, un placer para nosotros contar con vos acá. No, el placer es mío y la verdad que yo estoy muy agradecido que se brinden, que me brinden este espacio. Porque bueno, la idea es poder dejar un mensaje para que la gente se anime al desarrollo del deporte, o a aquella mamá o papá que tenga un hijo con discapacidad, se anime a hacer una práctica deportiva, lo que sea. Así que bueno, cualquier cosa me pueden contactar, yo los puedo asesorar, me pueden ubicar por mi red social, por el Facebook, por Federico Acardi, o por mi Instagram, y bueno, y trataremos de aconsejar de la manera posible y brindarle lugares donde sus hijos se puedan acercar. Para tu mensaje fue hermoso, seguramente le ha llegado a muchísimas personas, no puedo dejar de escucharte y de procesar todo lo que vas diciendo, impresionante. Se aplaude. Un ejemplo, bueno, se aplaude. Fede, gracias, Fede. Y ojalá este mensaje sirva, ¿no?, para que la dirección de deportes, las autoridades que les competa esto, se animen un poquito más a ampliar el espectro y den la posibilidad a todos los chicos.